Bienvenidos a Destinos de Mi Tierra. Me encuentro en Palenque, Chiapas. Vamos a visitar un ecoparque, iremos a un restaurante en el centro de Palenque y estamos aquí en un lugar lleno de vida, Wejlibha. Acompáñame en este siguiente Destinos de Mi Tierra. Gracias Rafael, gracias Mateo por la bienvenida aquí en las cascadas de Huelicá. Ustedes son bienvenidos, de parte de nosotros. Como directiva soy el secretario y el amigo es el miembro de la sociedad. Vamos a estar aquí en la tirolesa, que tiene 205 metros de bajada, en la cual nada más es de ida y de regreso tenemos que venir caminando. Así que acompáñenme en esta aventura en la tirolesa aquí en las cascadas de Huelicá. A mi ladito está el señor Encarnación Jiménez, quien me está acompañando aquí en el restaurante de Huelicá. Muchas gracias por recibirnos. Usted señor, también señorita, yo soy el presidente de Encarnación Jiménez López. Yo participo como presidente del centro ecoturístico de Wejlibha. ¿Y qué significa Wejlibha? Wejlibha es un voladero de agua. Cuéntenos, ¿cómo podemos llegar aquí a Wejlibha, las personitas que nos acompañan en Palenque, Chiapas? Muchos turistas nos visitan por parte de su propio transporte. Tenemos un letrero por todos cruces de la carretera internacional. ¿Y cuánto nos encontramos de aquí a Palenque en kilómetros? Aquí estamos hablando de 30 kilómetros y aproximadamente como lleva como 25 minutos. 25 minutos, y viene uno en transporte. Sí. Ok, ¿y la entrada? ¿Qué precio tiene? La entrada es de 20 pesos por persona. ¿20 pesos? Y de 8 años para arriba ya lo cobramos a los niños. ¿Y qué servicios tenemos aquí en Wejlibha? Servicios tenemos también hospedajes, tenemos 5 habitaciones para ofrecer día de hoy. ¿Y qué precio tiene para que las personas vengan? Precio tiene, tenemos dos precios, tenemos familiares, tendrá 600 pesos cada cabañas, y los individuales, lo ocupa una pareja, tenemos a 300 pesos. Tenemos un paseo también todos los andadores, lo que se ve ahí. Y también tenemos cascada ahí para echar un clavadito. Pues hay que invitar a todas las personas que llegan aquí a Wejlibha a que visiten y se suban a la tirolesa. ¿Qué tenemos de comer ahora? Ahorita tenemos el platillo aquí, lo que ofrecemos en el restaurante. Tenemos pizza a la mexicana, tenemos fajitas de pollo con sus guarniciones, lleva todas sus papas o frijolitos o arroz. Y aparte tenemos filetes de pescado empanizado, tenemos mojarras fritas y todo acompañado de sus mismas guarniciones. Pues Encarnación, muchas gracias por recibirnos aquí en Huelicá con todos los servicios. Gracias a ustedes también, pues cuando gusten tenemos todas esas órdenes para servirle a todos mis clientes. Ojalá que todo el tiempo así nos visitan, para que nosotros tenemos un ánimo de trabajar y darle mejor servicio a los turistas. Los invitamos a venir a Wejlibha, un lugar cerca de Palenque, para convivir con la naturaleza. Pues ahora vamos a comer y seguimos en Destinos de Mi Tierra. Buen provecho. Obras son amores y no buenas razones. Al tener buenas carreteras está marcando un mejor desarrollo para la frailesca. Con la nueva carretera pues vamos a salir muy beneficiados. Hasta los transportes dicen, ahora sí, es una maravilla, excelente la carretera. Obras como estas generan confianza. Es algo que el pueblo ya lo esperaba, o sea, tener una carretera decente. Nuestro gran agradecimiento al gobierno del estado por haber hecho esta gran obra. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une para que tú avances. Solo Casas Cifoc me ofrece el mejor lugar para vivir, porque sus diseños son como yo, originales y auténticos. Casas ecológicas de madera Cifoc. Seguridad, durabilidad y belleza. En la Fundación Unidos por Chiapas trabajamos por nuestra gente, acercando los servicios de salud para el bienestar de tu familia. Soy tu amigo Jorge Humberto Molina Gómez, presidente de la Fundación Unidos por Chiapas. En Chiapa de Corzo trabajamos ¡Unidos por Chiapas! Destinos de Mi Tierra. Acompáñanos a descubrir los lugares más hermosos de Chiapas, en un recorrido lleno de aventuras. Destinos de Mi Tierra. Destinos de Mi Tierra. Sábados 10 de la mañana. Repetición martes a la 1 y viernes a las 5 de la tarde. Por Megacanal. Asesoría legal gratuita. Licenciado Lenin Pérez Miranda, abogado. Teléfono 961-660-6881. A mi lado tengo al veterinario Jonathan Flores, quien nos va a acompañar aquí en el recorrido de Aluches. Muchas gracias por recibirnos. Hola Georgina, bienvenida a Aluches, que es un centro de rehabilitación, rescate y recuperación de fauna silvestre. Acompáñenos a conocer Aluches, aquí en Destinos de Mi Tierra. Jonathan, explícanos por qué Aluches. Aluches pues significa duende en maya, entonces este lugar es mágico. Como podrás ver, hay magia desde las plantas, los animales que habitan aquí en Aluches. Tratamos de que proyecte magia este lugar para todo el que lo visita. Aquí tenemos pura fauna de la región, y flora de la región. Tratamos de que este centro de conservación tenga animales que las personas no han visto y que habitan en Chiapas, por ejemplo manatís, jaguares, ocelote, tigrillo, tapir. O sea, van a ver toda la fauna que hay en la región y van a poder conocer un poco más de estos animales, y en el camino ir viendo todos los árboles y flores que hay también en la región de Chiapas y que tienen su nombre en cada paso que damos durante el recorrido de Aluxes. Miren que nos encontramos aquí en Aluxes, unas guacamayas que están acompañándonos en esta hermosa vista. Explícanos un poquito sobre ellas. Pues mira, estas son nuestras guacamayas que estamos liberando. Aquí pueden a veces bajar a comer algunos frutos. Entonces, esta guacamaya escarlata desde hace 75 años no existía en Palenque. Entonces, el año pasado, con las liberaciones que hemos tenido, pues la estamos reintroduciendo. Entonces ahora ya tenemos 75 en vida libre y pues las pueden apreciar ustedes durante su recorrido en Aluxes. Ahorita vimos estas bellas imágenes del jaguar, que dice ahí que es jaguar en reproducción. Así es. Esta es una cría un poquito más grande, pero hace algunos años la tuvimos chiquita, ¿no? Entonces tratamos en ese momento de reproducir al jaguar porque es una especie en peligro de extinción y es prioritaria, ¿no? Para todas las instituciones zoológicas, centros de rescate, el reproducirlos. Ahorita como ya no queremos, ya estamos en un plan de colección, entonces los separamos a los machos de las hembras y por el momento está parada la reproducción, pero es importante seguirlo, ¿no? E ir haciendo estudios acerca de la reproducción, comportamiento del jaguar. Entonces estamos tratando de investigar todo eso. ¿Especies tienen? Tenemos alrededor de unas 75-80 especies de animales. Manatí es básicamente el único mamífero marino que tenemos porque es de la región, entonces tratamos de apoyar también a su conservación. Cuando hay algún animal varado o alguna cría huérfana, tratamos de traerla aquí a nuestras instalaciones, que se recupere y más tarde tratar de liberarla en el lugar donde se encontró. Con los manatís, ¿cuál es el proceso para darles de comer ahorita como lo hicimos, pero qué se les da exactamente? Se les da una dieta de varios vegetales, algunas frutas y pasto marino, pasto del agua, ¿no? Les damos también lirio acuático y pasto que a veces cortamos de aquí. Entonces más o menos unos 20 kilos diarios come cada una de las manatís. Entonces imagínate, cortar 40 kilos, tratarlos de colgar acá es bastante complicado, ¿no? Y por ejemplo, los manatís, ¿pueden acercarse la gente a ellos? Sí, tenemos un paquete nosotros de alimentación, sí, donde la gente puede tener contacto con ellos. ¿Y tiene algún costo? Sí, tiene un costo de 100 pesos, pero los pueden tocar, los pueden ver, pueden acariciarlos en algún momento. Como ahorita. Es padre la experiencia, ¿no? Sí, es muy bonito. Pues vamos a seguir viendo qué especies tienen aquí en Aluxes. Jonathan, gracias por el recorrido, pero antes de finalizar quiero que les compartas sobre los contactos y también el espectáculo que tienen en la noche. Ah, pues no, gracias a ti por venir. En Aluches tenemos recorridos nocturnos con un costo de 300 pesos por persona. Hay que hacer su reservación antes para que podamos prepararlo. Pues como puedes ver, estamos también a punto de tener otra liberación de guacamayas que va a ser por mayo, junio, todavía no definimos bien la fecha, pero va a ser para niños. Entonces sería increíble que nos puedan acompañar todas las personas con sus niños y que puedan ver este espectáculo, ¿no?, que es único en México. Pues los esperamos. Yo me despido de aquí de Aluxes con Jonathan y seguimos en este recorrido de Destinos de mi Tierra. Para el gobierno de Chiapas, las mujeres son prioridad y por eso llega Bienestar de Corazón a Corazón, el programa de apoyo con el que aseguramos que más de 40,000 madres solteras y sus hijos estén siempre protegidos, que su alimentación, escuela y desarrollo no se interrumpan y reciban mes con mes un apoyo económico. Las madres solteras de Chiapas ya no están solas. Bienestar de Corazón a Corazón, Gobierno del Estado. Chiapas nos une para que tú avances. Destinos de mi Tierra. Acompáñanos a descubrir los lugares más hermosos de Chiapas, en un recorrido lleno de aventuras. Destinos de mi Tierra. Destinos de mi Tierra. Sábados 10 de la mañana. Repetición martes a la 1 y viernes a las 5 de la tarde. Por Megacanal. Solo Casas Cifoc me ofrece el mejor lugar para vivir, porque sus diseños son como yo, originales y auténticos. Casas ecológicas de madera Cifoc. Seguridad, durabilidad y belleza. En la Fundación Unidos por Chiapas trabajamos por nuestra gente, acercando los servicios de salud para el bienestar de tu familia. Soy tu amigo Jorge Humberto Molina Gómez, presidente de la Fundación Unidos por Chiapas. En Chiapa de Corzo trabajamos ¡Unidos por Chiapas! Asesoría legal gratuita. Licenciado Lenin Pérez Miranda, abogado. Teléfono 961-660-6881. En el centro de Palenque. El restaurante se llama Maras y me acompaña Marta Gutiérrez y Arturo Macuxay. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, bienvenida a Palenque y a tu casa, restaurante Maras. Muchas gracias. Gracias, Martita. Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por habernos escogido o seleccionado para esta toma. Bienvenidos. Yo estoy segura que están disfrutando y han disfrutado mucho la estancia en nuestro querido Palenque. Pues yo quiero conocer un poquito sobre ustedes. Cuéntanos cómo inició el negocio. El negocio se inició de un proyecto familiar en 1990. La inquietud nació de mi hijo Arturo. Se hizo primero un pequeño local, que es el anexo que está junto, y se llamó Maras Burger. ¿Qué sucedió? Que el éxito fue rotundo. Y años después, 2, 3 años después, ya se amplió el restaurante y se hizo un restaurante de calidad turística. El nombre sale de la unión de Marta Arturo, que es madre e hijo, y le ponemos Maras, lleva la M de Marta, A de Arturo, y la S de la familia que nos apellidamos Macuxay. A nuestro lugar viene gente turismo nacional, tanto internacional, gente local también. Primero, nosotros la comida que manejamos es comida nacional, ajá, pero estamos especializados más que nada en la comida regional y local y los antojitos mexicanos, ya que el segmento que atendemos de turista por lo general es el europeo. Sí. Y él viene, el turista europeo, a comer las carnes, los pescados, los alimentos que en realidad condimentados al estilo mexicano no los comen en Europa o en sus países. Así que tenemos especialidades como el pollo palenque, que es uno de los platillos que es nuestra especialidad, sí, es una... Es especialidad de la casa. De la casa, exactamente. El pollo palenque se compone de una pieza muy generosa de pollo previamente cocida y previamente condimentada con sal y pimienta y ajos, y de allí pasada en aceite de oliva y salseada con jitomate, cebollas, pimientos morrones, y el toque final se le da con con cerveza. De allí se le pone aceitunas y se le ponen verduras, papas y zanahorias, y es un platillo pues creado por nosotros también, por eso es pollo palenque. Pollo palenque, hay que pedirlo cuando vengamos al restaurante Maras. Si ustedes lo están viendo, ahí está. Esa es una ensalada con productos de la región, una ensalada fresca, porque también nos invita gente vegetariana. Gente que no puede. Hay de todo. Sí, mira, es lechuga, tomate, cebolla, aguacate, no se lo puede ver, zanahoria, y tiene dos cosas de nuestra región. Uno es el chipilín, que son las hojitas verdes que se ven al finalizar. Sí, ¿sí? Ahí está. Ah. Y el chapay. El chapay es una vaina de la región que en las comunidades, la mayoría de la gente se puede comer. Es como un elotito pequeñito. Se puede comer en ensaladas, frito, con huevo, y tiene un sabor muy agradable. A la gente que nos visite Palenque, que visite Chiapas, que conozca como los otros destinos y que viva la experiencia de estar en Palenque, de conocer nuestra ciudad y todos los atractivos que tenemos aquí. Y esperamos verte pronto, a todos verlos pronto por acá. Nuestro teléfono es 0916-34-525-78, nos encuentran en Facebook y maraspalenque.com. Ah, pero ¿cómo nos encontramos en Facebook? Así igual. Como Maras Restaurante. Maras Restaurante. Bueno, quiero aprovechar para agradecerles a este equipo de jóvenes. Yo creo mucho en la gente joven, en todos los proyectos de gente joven, y para invitar a todos los chiapanecos, a toda la gente del sureste mexicano y a la República, a toda la gente de la República Mexicana, que nos visite, que en Palenque hay tranquilidad, hay seguridad, y más que nada estamos esperándolos con los brazos abiertos y con una gastronomía que el logo del restaurante dice donde el restaurante Maras Café es donde el color y el sabor te esperan, y estamos en el corazón de la ciudad de Palenque, en Avenida Juárez número 1, esquina Independencia, en el centro de la ciudad de Palenque. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por todo las gentilezas de este programa. Esto es Destinos de mi Tierra, soy Georgina Arenas y me encantó haberlos acompañado en este viaje por Palenque, Chiapas.